Hola amigos, amigas, bienvenidos a Barman en Red. Nos vamos a hacer un licor de toronja o pomelo. Aquí se lo conoce más por pomelo, en otros países por toronja, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Dos pomelos grandes, ¿vale? Dos de estos grandes. Lo primero que hay que hacer es lavarlos muy bien debajo del grifo. Lavarlos no quiere decir que le echéis jabón, ¿eh? Con las manos lo ponemos debajo del grifo y bum, 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 vamos limpiándolo. Luego hay que secarlos muy bien, con un trapo o con papel de este absorbente. Los secáis y ya está, tienen que estar muy secos, ¿eh? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la piel, la cáscara, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es ir quitándoles la cáscara, ¿vale? O sea, le vais quitando la piel. Mirad, podéis utilizar un cuchillo o un cortador de estos, ¿vale? Lo que vosotros queráis. Lo que utilizáis normalmente para estas cosas. Entonces, le vais rebajando, le vais quitando, ¿vale? Bueno, estoy desde aquí, no sé si lo veis bien, pero vamos, ahora lo enseño. Mirad, ¿veis? Le vais quitando la piel a los dos pomelos. Entonces, se trata que tenga de esta parte de aquí blanca lo menos posible, ¿vale? Entonces, luego con el cuchillo, si queréis, si os sale mucho blanco, pues nada, con que le vayáis rebajando así, mirad. Voy a hacer un poquito y ya vosotros lo vais haciendo, ¿vale? Le vais dando ahí y le vais quitando un poco lo blanco. Para, ¿veis? Mirad, aquí, ¿veis? Y lo vamos dejando así. Se queda un poco de blanco, no pasa nada. Yo utilizo este cortador porque este ya te saca muy poquito blanco. Por eso a mí me gusta, mirad, me gusta utilizar este cortador. ¿Vale? Que ya prácticamente no saca nada, saca muy, muy poco blanco. Si no apretáis mucho, mirad, ¿veis? Os sale muy limpio muy limpia la piel, mirad, ¿veis? Con muy poquito. Y lo que tenga, lo quitáis un poco con el cuchillo, no pasa nada. ¿De acuerdo? Venga, voy a pelar estos dos pomelos y continúo. Ya tengo aquí la piel, la cáscara, mirad, lo he dejado bien limpito. Y ahora vamos a seguir. Lo echáis en el bote, las manos muy limpias, ¿eh? Un bote de cristal, acordaros, siempre de cristal. Que tenga una buena tapa, que cierre bien. Mirad. Ahí. Grandes, pequeñas, las aprovecháis todas, ¿de acuerdo? Todas las pieles. Que esto es lo que nos va a dar el sabor. Ahí. Y ahí. Voy a echar este poquito que me queda aquí. Y ya está, finito. Venga, ahora que nos lleva anís estrella. Venga, echamos dos anís estrella por ahí. Mirad, este un trocito ahí. Dos clavos de olor ahí, dos clavitos de olor, ¿vale? Venga, ¿y qué le vamos a echar? Las medidas le vamos a echar, a ver. Voy a ver si hago aquí, a ver si lo veis bien. Voy a poner el líquido. Ahí. Aquí el líquido. Voy a echar esto un poquito para allá. Esto para allá. Y esto para acá. Venga. Voy a echar aguardiente, vodka o orujo. ¿Vale? Cualquiera de ellos os vale. ¿Qué le vamos a echar? Le vamos a echar medio litro de aguardiente, vodka o orujo. Tiene una graduación de 40, luego nos baja la mitad cuando le echemos el jarabe de azúcar, ¿vale? Venga, voy a abrir esta. A ver, venga. Medio litro para dos pomelos grandes. Líquido, a ver. ¿Cuánto hay que dejarlo macerar? Esto hay que dejarlo macerando 25 días. Cada 2, 3 días lo movéis un poquito y ya está. Venga, lo echamos. Mirad, aquí tengo una pielecita ahí fuera. Aquí, venga, lo cubrimos. Ahí. Y lo dejamos. Lo cerramos, la tapa que cierre muy bien, acordaros.
De vez en cuando, no hay que abrirlo ni nada, ¿eh? Unos 25 días lo dejamos macerando. Si lo dejáis 22, no pasa nada. Si lo dejáis 27, tampoco. De vez en cuando, cuando pasemos, no lo agitéis, ¿eh? Simplemente lo movéis así un poquito, ¿vale? Cada 3 días, cada 2, cada 4, ¿vale? Venga, sí. Pues vamos a ponerlo a macerar en un sitio oscuro, ya sabéis, solo ponéis un trapito encima. Y cuando esté macerado, nos vemos de nuevo. Hasta dentro de 25 días con este licor. Ahora vamos al paso del filtro. Filtramos el macerado, venga. Usamos filtros de papel de café o de tela o, bueno, el sistema que vosotros cojáis para filtrar. Mira, ya lo tenemos aquí, lo he dejado 30 días, ¿eh? Me parece 30, incluso 31 lo he debido dejar. Pues ahí lo tenéis, ya está. Toronja o pomelo. Venga, ponemos los filtros. Yo uso siempre de estos, ¿eh? Ya sabéis que a mí me gusta usar estos filtros, que me van muy bien. Venga, ponemos ahí uno. Bueno, esto siempre es el mismo sistema, pero lo tengo que hacer. Venga, ahí. Engancháis aquí un poquito otro. A ver, lo pongo ahí. Y ahí. Ya sabéis, ¿eh? Hay que hacerle un buen filtrado, ya lo he explicado muchas veces, para que no quede, para cortar el macerado, ¿de acuerdo? Que no quede ninguna partícula. Venga, yo le pongo uno de estos también para que me haga el segundo, para que me haga otro filtrado. Y así voy, y luego uno de estos para, bueno, pues para el primero, ¿vale? Venga, lo vais echando ahí. ¡Qué bien huele! Y bueno, esto ya sabéis, es paciencia, es ir dejándolo, que vaya filtrando, y cuando haya terminado de filtrarlo todo, ya lo terminamos, ¿de acuerdo? Ya está filtrado, mirad, aquí está el resto. Bueno, pues venga, ¿qué nos ha salido? Tiene muy poca merma, ¿eh? Mirad, ha salido 450 mililitros, hemos usado 500 mililitros, nos sale, ha chupado muy poquito, más lo que he usado yo para ajustar el azúcar, el jarabe de azúcar, ¿vale? El toque dulce. Entonces, jarabe de azúcar, mirad, azúcar blanca, refinada, ¿vale? Agua de calidad. Si el agua del grifo no es muy buena, pues compráis agua mineral, que es barata y para que nos quede mejor, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? Misma cantidad de azúcar. No de peso, ¿eh? Misma cantidad de azúcar y misma cantidad de agua. Los mismos envases, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues si nos ha salido 400, casi 50, pues 450 mililitros de jarabe de azúcar. Es para que calculéis más o menos. Si vais a hacer más licores o más cantidades, podéis hacer la cantidad que os dé la gana. Entonces, ¿qué hay que hacer? Calentar el agua, ¿vale? La calentáis en microondas o en... Hombre, es más cómodo en un cacito al fuego. Vais echando el azúcar, pum pum, vais moviendo, que se deshaga completamente, ¿vale? Que se deshaga completamente, ¿eh? Que no queden partículas de azúcar, porque no cuesta nada que se deshaga, ¿vale? Mirad, yo ya lo tengo hecho aquí, está totalmente limpio, no tiene ninguna partícula, ¿vale? ¿Cómo tiene que estar esto? A temperatura ambiente, que es la que hace aquí, la que tengo aquí. ¿Cómo tiene que estar el macerado? A temperatura ambiente. Los dos a la misma temperatura, ¿vale? Es muy sencillito, venga. Entonces voy a echar de jarabe de azúcar. He calculado el dulzor y la cantidad. Y a mí me gusta con la misma cantidad de macerado y de jarabe de azúcar. Lo hago la mayoría de las veces así para que luego vosotros podáis ajustar, lo pongáis a vuestro gusto. Con esta cantidad de jarabe de azúcar nos da un toque dulce, pero nos deja la fuerza de la toronja o el pomelo. Ese toque final un poquito amargo que tiene, no se lo he querido quitar porque si no pierde el toque este especial que tiene un licor de toronja, que yo no sé, me imagino que existirá, no lo sé, yo nunca lo he visto, ¿eh? Pero vamos, si somos los primeros en verlo, pues genial, yo creo que no, que estará inventado, que está casi todo inventado. Venga, entonces mirad, ¿qué tenemos que hacer? En unos medidores, en una jarra, vaso, lo que queráis, tenemos que echar por encima de 400 mililitros, que esto es líquido, 400 mililitros, pues jarabe de azúcar, ¿vale? Para ajustarlo al 50%. Aquí tengo 500 mililitros de jarabe de azúcar y lo voy a ajustar por encima de los 400, un poquito. Ahí, justo ahí. Justo, ya está la misma cantidad. Ahora cogéis, lo integráis. ¿Qué nos va a dar esto? Ya sabéis, nos da cuerpo, nos da brillo y nos da el toque dulce, por supuesto.
y nos da más cantidad, nos dobla la cantidad. Mirar la cantidad de licor que nos sale. Nos sale un litro prácticamente, 800 y pico mililitros. Cogéis una cuchara, simplemente le tenéis que... Esto se integra perfectamente, ¿eh? O sea, con una cuchara, esto en cuanto le deis unas vueltas, se integra perfectamente y además no se separan capas ni nada, ¿vale? O sea, que esto se queda... ¿Qué le damos de duración? Un año. ¿Eh? Le vamos a dar un año. Lo dejáis reposar. Ahora cuando lo embotellemos, lo dejáis reposar un par de días y ya está. Vamos, se puede beber ya, ¿eh? Ya está para beber. Pero vamos, un par de días lo dejáis. Hay otros que lo dejamos más para que se integre mejor, pero bueno, un par de días no vale, ¿eh? Para este licor. Se filtra muy bien además, ¿eh? Tiene muy, muy poquitas partículas y entonces el filtrado se hace muy bien, ¿eh? Yo le he hecho dos filtrados, pero vamos, porque siempre hago dos, ¿eh? Tengo la manía esa porque me gusta, porque luego si me dura un año, año y pico. Pero vamos, ya sabéis, ¿eh? le damos siempre un año, le ponemos porque hay que ponerle caducidad, ¿vale? Si notáis algo raro, pues ya sabéis, lo tiráis. Pero eso también os pasa con uno que compréis en la tienda, ¿eh? Uno comercial. Venga, una botella, cogemos un embudito y lo pasamos a una botella. Es un licor muy bueno y tiene un toque muy especial, ¿eh? Sabéis que la toronja, el pomelo toronja, tiene un sabor ahí, ese toque dulce, amargo, y este licor lo tiene, ¿eh? O sea que está muy bien. Venga, pues lo llenamos. Mirad qué color tiene, es el color natural que sale, ¿vale? Ahí. Espero que os haya gustado hacerlo, ¿eh? Os recomiendo que lo hagáis. Que le apetezca, claro. Estaría bueno, vamos. Venga, pues mirar. Ahí. Fijarse, tengo ahí cantidad. Vamos a ponerle un taponcito. Ahí. Y espero que os haya gustado. Y que si lo hagáis, os guste y disfrutéis de él. ¿De acuerdo? Pues ahí lo tenéis. Licor casero de toronja o pomelo. Hasta siempre. Chao. Ser felices.